crúcese nomás, crúcese nomás. Vaya, Iván, vaya. Porque... Me cruzo. Adelante, ¿qué? Mira. Hoy día tenemos presentación para él. Sí, tenemos presentación. Ah, ¿sí? Perdón, yo no sé usted, pero yo vine más desagregada que la cresta porque dijeron que iba a ser como... 30. Me puse sí. Una polerita, yo como un polerón y así. Como que casi me dio hipotermia en la entrada del canal. Yo no sé el señor Iván Torres cómo va a responder a eso porque había mucha gente que le pasó lo mismo. Gente que venía con hawaianas, con shorts y no va a pasar nada. Sí, pues. Pero ¿qué es lo que viene a continuación? Porque lo importante son los ritos. Sí, a continuación viene... El hombre del tiempo con Iván Torres. ¡Bravo! El hombre del tiempo. ¿Vino con hawaiana? ¿Vino con short? Con bermudas. ¿Con bermudas? Bueno, déjelo ahí, pero mientras tanto, hace bastante frío, ¿eh? 4 grados en la capital. Pero señora, usted vive, por ejemplo, en Vizcachas, en Puente Alto, 20 grados, ¿sí? 20 grados. ¿Ahora? Ahora, señor. ¿Ahora? Ahora, 20 grados. ¿Cómo hace tanta la diferencia, señor? No le creemos, Iván. Eso no se puede. ¿Cómo se hace calor? Estamos en presencia de altas presiones. Y hay terral en el sector de Coquimbo, que es un viento cálido. Raco en el sector de Puente Alto. Y algo de Puelche, algo nomás de Puelche en el sector de la Araucanía. Todos estos fenómenos obedecen a la misma situación meteorológica. Alta presión en Argentina, baja el viento por la cordillera. Y por eso que el sector de Puente Alto tiene temperaturas bastante altas. 20 grados en Vizcaya. Sí, señor. Qué rico. Sí, señora. Esa temperatura es real. ¿Iván? Sin embargo, acá en el sector poniente o el sector central de la capital, apenas 4 a 5 grados. Es la temperatura del momento. Por otra parte, hoy destacamos esta línea frontal que está cruzando su sistema cálido. Ha dejado algunas llovinas en Puerto Montt y va a continuar con algunas llovinas parte de la mañana y después incluso va a quedar parcial. Mientras tanto, la zona de Magallanes, un sistema frontal que ya pasó por esa zona, ha dejado precipitaciones, pero hoy esperamos solamente precipitaciones en algunos sectores que vamos a detallar. Comenzamos con el pronóstico, ¿les parece muy bien? El hombre del tiempo. Muy buenos días. La zona norte del país amanece nublada, como es costumbre, Arica y Iquique. Sin embargo, esperamos que despeje con una máxima estimada en 21 grados. Ahí tenemos una linda imagen del norte de nuestro país. Para Calama, 26 grados, viento moderado en la tarde. Antofagasta, nublado parcial con 20. Copiapó, 26 grados. ¿Por qué no es tan alta la temperatura? Sí, señor, porque no es tan alta la temperatura hoy en Copiapó. Porque tenemos frente a Copiapó la formación de una vaguada costera. Por lo tanto, la costa con abundantes nubes. Y el interior un poquito más fresco. Sin embargo, los Andes... ¿Los Andes? No, antes los Andes. La Serena, 16 grados. ¿Usted vive con Barbalá? ¿En Illapel? Ovalle. 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 Claro. Espere sobre 30 grados. ¡No! ¡Wow! Sobre 30 grados. Y 30 los Andes. Valparaíso, borde costero, cielo claro con 17. Rancagua, 26 grados. Al interior de Rancagua, 29 grados. En algunos sectores precordilleranos. En Talca, cielo claro con 21. Seguimos avanzando y llegamos a la región del Biobío. Para Chillán, 22 grados. Concepción, 21. En Temuco, niebla matinal, después despeja, máxima 17. Valdivia, abundantes nubes en la mañana. Algunas lluvias locales, máxima 16, despeja. En Osorno, 15 grados, también va a despejar. Recién hablábamos de Puerto Montt. Efectivamente, Puerto Montt con algunas lluvias locales. Mi querido después Puerto. Queda parcial. Para Quellón y Coyhaique, precipitaciones también. En Chaitén, máxima 13, 12 grados. En Puerto Natales, parcial, máxima de 9. Punta Arenas, 7 grados, cielo nublado. Y en Puerto Williams, seguimos con Puerto Williams, una máxima apenas de 5 grados. ¿Qué pasa en la capital? ¿Qué pasa? Ahí está. Calor para el día de hoy. Oye. Calor con una máxima de 29 grados. ¡Wow! La temperatura ¡wow! va a ser de 29 grados. Por lo tanto, esperamos calor el día de hoy. Cielo despejado. Sin embargo, a las 22 horas, 11 grados. Recordemos, estamos en invierno. Por lo tanto, las mínimas son bastante bajas y a fines del día también. La media oscilación térmica. Es una tremenda. O sea, la gripe, si no te cuidás, estamos pegados. Sí. Pregunta, yo en esta época... Siempre pienso como frío en las temperaturas. No, tú piensas máximas. En todas las épocas. Tú no solamente piensas en esta época. Porque es que agosto importante para mí, porque bueno, es mi cumpleaños, el de mi hija más chica. Entonces siempre que recuerdo agosto, mucho frío, lluvia. Pero ahora este fin de semana, lindo, despejado, con temperaturas altas. ¿Qué está pasando, Iván? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? A ver, lamentablemente, y digo lamentablemente, por una parte nosotros tenemos un cambio climático que está aquí, instalado. El promedio hasta el día de ayer, en cuanto a las temperaturas máximas acá en Santiago, es de 20 grados y 3 décimas. El promedio normal para el mes de agosto está entre los 17 y los 18 grados. Luego tenemos, probablemente este es el mes más cálido desde que hay registro
en Santiago y hay una anomalía bastante importante. Es el agosto más cálido. Tenía razón. Iván, Iván no quería hacer la pregunta. Pero no la quería hacer. No la quería hacer. ¿Se está adelantando la primavera? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta la primera vez. No, pero es una buena pregunta. Cuando la hacen todos los días. No, se la voy a responder igual a Nerito. La primavera no se adelanta. Ni la primavera, ni el verano, ni el otoño, ni el invierno. No se adelanta. Lo que podemos tener son temperaturas primaverales. Es muy diferente. Pero no se confíen, ¿ah? Porque los próximos días, tenemos los próximos días, señor Lorca. Si no los tenemos, ahí están en pantalla. Mira. Fíjense. Calor. Perdón. Este martes 28 grados. El miércoles se nubla con 25, comienza a bajar. El día jueves 24 grados, 26. Y terminamos el sábado con 20 grados en Santiago. Dominique Gallego está muy ansiosa por hacerle un comentario. Estoy con la... Pregunte. Yo, Iván, primero tengo que decirle que usted es mucho más guapo en persona. Tío. Que la tele. Tío. Lo mataron. No, lo que pasa es que le digo tío. Le digo tío para no confundirme, ¿cachai? Porque de verdad que usted es un hombre encantador y además que habla tanto y como que todo lo sabe. Casi todo. Por eso le tengo una pregunta. Mientras no me digáis todas las preguntas que quieras. No, muy joven. Menos mal. Pregunta mal. Tío Iván. Pregunta un poco más internacional. Pero. Hoy día. Pero no... Como ya saben, mi niño está en Montreal. Es su primer día de universidad hoy día. ¿Con qué tiempo se van a levantar hoy día en Montreal? Montreal. Bueno, abuela Luque Mapu. El hemisferio norte se encuentra en verano. Por lo tanto, ellos van a tener un tiempo de verano. Si usted quiere mayor certificado. Me podría contar que la temperatura máxima para Montreal el día de hoy va a fluctuar entre 21 y 22 grados. El cielo despejado. Doblado. Y si quieren más pronóstico, yo le puedo contar que la temperatura sube en los próximos días llegando a 29. E incluso con precipitaciones por ahí por el día. ¡Oye, qué sabe! ¡Excelente! ¿Cuánto sabe? No hay cómo pillar al señor Iván Torres, pero nos quedó en el aire porque pasa que la introducción fue súper coquetona y súper larga. Entonces ya pensó que ya la pregunta estaba hecha, pero no. Oiga, tío Iván, pero ve de qué estoy hablando. ¡Todo lo sabe! ¡Me encantó! Oiga, si está tan caluroso el clima, ¿va a seguir así para el 18 de septiembre? ¡Qué buena pregunta! Era larga, pero buena, ¿eh? No me claro. Falta mucho para el 18. Sin embargo, lo más probable es que no se registren precipitaciones porque ya en el mes de septiembre esperamos, lamentablemente, digo yo, que se instale el fenómeno de la niña. Y eso indica ausencia de precipitaciones en general en Chile Central. Entonces, vamos a estar muy atentos. Calorcito. 10 días antes, sí. Y recuerden, hoy calor, pero obviamente los próximos días no. Atención, ¿sí? Yo te quiero decir una cosa, porque usted ha dicho que cuando hay calor, la tapa se destapa, digamos, y ayuda a que haya mejor, mejor ventilación. La condición de ventilación en Santiago ya no es tan importante como los meses anteriores y esperamos, obviamente, buena ventilación, regular máxima. Iván, ¿sí? Yo tengo otra pregunta. Sí, pregunte. A veces se habla de ola de calor, de onda de calor. Yeah. ¿Cuál es lo correcto? Frente. ¿Cómo se dice? No, ¿onda? Frente no. U ola. Porque frente solo se de mal tiempo. Se aceptan las dos. Puede ser ola u onda. En general, el término mayor es onda. Y la ola está dentro de la onda. En el fondo es una perturbación. La onda es una perturbación de un elemento. Puede ser de agua, de sonido, en fin. Y la ola está dentro de lo que... Pero frente no. Se aceptan los dos. Iván, frente solo de mal tiempo. No, frente, sí. Iván, ¿la diferencia entre calor y temperatura? ¡Qué buena pregunta, Jaime! Me queda como hueón. ¿Viste que alguien hizo? ¡Pero Jaime, entrégate! ¡Entrégate de una vez! ¡Ven acá! Perdón, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? No se me den por mí, no valgo la pena. Qué feo que digan... Hay una diferencia importante. Oye, el calor, en el fondo, es la energía que se manifiesta a través de las moléculas. ¿Ya? ¿Ya? Las moléculas chocan entre sí, liberan energía y ese es el calor. Ahora, ¿cómo medimos ese calor? La temperatura mide esa manifestación de energía. Por lo tanto, yo les puedo poner a ustedes un ejemplo. Ponga. Tenemos esta taza que es más grande y esta taza que es más chica. Claro. ¿Ya? A ver. Ahí están. Aquí. Los dos tienen líquido. Sí. Si yo hago que estas dos hiervan, esta va a hervir y voy a poner un termómetro, va a tener 100 grados. Y esta también va a tener 100 grados. Pero ¿cuál de las dos tiene mayor calor? La chica. La grande. Porque el calor tiene relación con la cantidad, con el tipo de elemento
entre otras cosas. Por lo tanto, si tengo una vasija con mayor cantidad de agua, una con menor cantidad de agua, esta tiene mayor calor que esta otra, pero tiene la misma temperatura. Esa es la diferencia. Iván, Iván, ¿y desde cuándo podemos empezar a sentir calor? ¿Desde cuándo se siente calor? El calor lo tiene cada persona. La sensación térmica es personal. Normalmente las mujeres tienen menos contenido de grasa que nosotros y con 16, 17 grados sienten frío. Sin embargo, nosotros con 16, 17 grados a veces nos encontramos con una temperatura bastante placentera. Por lo tanto, la sensación térmica es diferente. Cuando usted siente calor, a lo mejor ella no siente calor. Y si usted quiere hablar de temperaturas, que es diferente, vamos a tener temperaturas más altas. Seguro, seguro, sin temor a equivocarme, en el verano. Señor Iván, y la gente, la gente que es más caliente es kimchi. Es más kimchi. ¿Es porque tiene más calor o porque tiene más temperatura? Claro, eso es importante, ¿eh? Tiene más calor. Y que nosotros podemos saber cuánto calor es, lo medimos y con un instrumento que se llama termómetro y hace la temperatura. Ah. A propósito de nosotros mismos, ¿cuándo tenemos menos temperatura? ¿Cuándo? No sé. Cuando dormimos. ¿Cuándo qué? Cuando uno se duerme, la temperatura va a salvar. Por eso no se tapa. Así es. Dijeron calor y como que Gustavo quería decir algo. Quería decir algo, pero no se atreve. ¿Tiene calor? Dile. Cagado frío. Gustavo no tiene grasa. Está muy graso. Muy bien. Esa es la grasa. Tiene poca grasa. Desayuno. Estoy seguro que Coloma está, pero... Más que yo. No, Jaime. Oye, pero el día todos agreguen a Jaime. Así es. Y la Rita. Muy bien, un aplauso grande para el señor Iván. ¡El hombre del tiempo! Oye, muchachos, pasad.